Saludos, madridistas, bienvenidos a la ciudad Real Madrid, bienvenidos al campo número 5 en esta jornada 14 de la Superliga Infantil. En su grupo único que va a enfrentar a los nuestros, al equipo de Tristán Celador, al Real Madrid, al Infantil A. Y bueno, pues a la espera de seguir metiendo presión a ese Getafe, al que hay que ganar como sea en esta ciudad Real Madrid. Muy importante. El próximo martes ellos van muy bien, lo han ganado todos, solo han perdido uno. Lo dijimos, iba a ser una Superliga muy difícil. Puede ser que haya que ir al Golaveras al final, ya veremos. Importante también ese aspecto y sobre todo vamos a divertirnos con ese muy buen equipo que pone en liza Tristán Celador y sobre todo con esa pareja de delanteros Vacas Mora, que es un auténtico espectáculo, bueno, y que además se complementan fenomenal porque tienen características muy diferentes. Una vez Mora, que estábamos hablando, pues son dos futbolistas que están igualados a goles junto a... A los ángulos que le duelen a los porteros, y Juan Vacas es un futbolista que teniendo eso es demoledor al espacio, un jugador que en carrera es muy difícil de parar y que coge muy bien la espalda a las defensas. Ha llegado antes también que esa media salida en Nacho Marina y bueno, con ese toque con el exterior, el balón se ha paseado por delante de la línea, primer susto con esa transición rápida del Atleti madrileño con las que habrá que tener cuidado. Parado, por lo tanto, por parte del árbitro que había visto bien al futbolista del Atlético Madrid. Uy, se ha llevado un choque ahí en el... Mora protegiendo con el cuerpo, deja de cara para la subida de Adrián por la banda izquierda, despliega las alas el avión del Real Madrid. Bien Adrián, que la pone, buen centro, buena bola, segundo palo. Gol de Asier para el Real Madrid. Minuto 5 de la primera, desplegó las alas el avión. Vino por re... apareció Adrián de para marcharse del primero, del segundo con el autopase, buscar el envío. Tocadito al segundo palo, allí apareció Asier para abrir el marcador, para abrir la lata. 5 de la primera, 1-0, gol de Asier. La galopada espectacular del mes a cada uno de los dos, una superioridad impresionante en esa velocidad de Adrián. Luego tiene la sangre fría para levantar. Sale por la izquierda, misma circunstancia en la que llegó el primer gol. Adelantando para la carrera por ese costado Alex Mora, que va a encarar, se mete dentro de la bicicleta, se marcha. ¡Ojo que viene el disparo, Alex Mora! La parada del portero Alex Mora, la pone segundo palo, no llega Sier. Fíjate la ocasión, qué buena jugada Alex Mora. Ataca por mediación de Nico, abriendo más el campo por mediación de Adrián. Muy participativo Adrián, se mete por dentro, la diagonal, continúa Adrián. Oh. El recorte de Adrián, madre mía, Adrián fuera. La tuvo de nuevo el Real Madrid, minuto 9 de la primera. ¡Qué recorte mágico de Adrián! Es un jugador, y ahí Nico se la quitaron y hay que tener cuidado. Bien Alex Mora, Alex Mora al espacio, rompiendo el recorte más de Alex dentro del área. Alex Mora, el rechace para Juan Vacas, para el goleador. ¡Uy, qué parada de Luca Gol! ¡Golazo finalmente! ¡Otra vez apareció el 7 para Real Madrid! Ese balón que ya tenía pinta de gol en la jugada de Juan Vacas, el rechace suelto, le cayó a Asier, que lanza ese latigazo tremendo con la diestra para adentro para marcar el segundo, 2-0 a Asier. Muy bueno. Le viene para la volea a Asier Carrillo y no te creas tú que le ha pegado mal, ¿eh? Le ha dado de lleno con el empeine. También en la ayuda Jorge para recuperar. Es Asier el que combina por la banda derecha de nuevo, insistiendo el Real Madrid por ese costado. Buena apertura para Asier, apurando en línea de fondo. Balón, balón, balón que vuela. Juan Vacas no perdona. El tercero para el Real Madrid. El primero en su cuenta goleadora para el pichichi de la categoría. Para el goleador, para Juan Vacas, son los goles para este futbolista. La jugada por la derecha muy buena, insistió por ese carril, dobló a Asier el centro, no pudo bloquear Luca y ahí estaba el depredador con la cañita preparada para mandarla a guardar. 3-0 Juan Vacas. Sí, no está muy bien ahí el portero, el centro de así al pichichi de la liga, así que en dos intentos finalmente consigue con la pierna izquierda meter el balón para adentro. Bueno, repaso soberano, grandes fichajes por cierto los dos, tanto Mora como Vacas. Le han venido muy ahora bien. Adrián, la parada sobre Alex Mora, llega Asier, el remate, se marcha contra el lateral, no se lo cree Alex Mora. Que lleva 3 goles en Madrid, pero ha podido hacer un par de ellos más, remates muy claros como este. No ha sido este. Alex Mora, ha sido Diego. Remate muy claro el de Diego, también decía y casi se lleva un buen susto. Bueno, el susto se lo ha llevado, casi ojo, se lleva un disgusto. El centro, mete a la cabeza, queda suelto ese balón en el punto de penalti, gol. Gol del Atlético madrileño, gol de Aarón. Ese balón que quedó suelto en la frontal del área pequeña.
distancias al Atlético madrileño. Y queda mucho partido, Paul Tenorio. Sí, no está, le pasa lo que decíamos, ¿no? Sale en frío el guardameta y no solo por los tres goles, sino por la manifiesta superioridad del 1 al 35 el Real Madrid. Entonces, pues ahora te hacen el 3-1 y como no andes con ojo, si te hacen el 3-2, pues te la lían. Ojo, Izan. Vamos a ver, Izan Lucas dentro del área, pone el balón, primer palo, mete la mano. Luca para evitar ese remate final de Juan Vaca, saque de expuesta. Se equivoca aquí, Izan, fíjate, tiene el pase atrás muy claro. Levante la cabeza y lo ve muy claro, no tiene que tirar la camiseta, no hay ninguna duda con esa acción. Balón en largo buscando el desmarque, la carrera de Juan Marcos, qué bueno el control, levanta la cabeza, pone el centro, ese balón queda suelto para Izan, gol. Gol del Real Madrid, gol de Izan Lucas, se toca la cabeza para marcar el cuarto, la respuesta casi inmediata al gol temprano del Atlético madrileño. Qué control, qué barbaridad el control orientado de Juan Vacas, puso el centro, el rechace para Izan, que no perdona para marcar el cuarto, minuto 6 de la segunda, Izan Lucas. Quinto gol para Izan Lucas, que lo celebra con alegría, mirando, no sé si es difícil, en carrera, prolongando el pase, control orientado de mucho nivel, porque el balón se lo había echado muy encima, le había quedado bien, lo da todo. Y ojo las diferencias que las puede marcar Juan Vacas, la primera no, la segunda tampoco, bajo palos acaba de evitar el Atlético madrileño el gol de Juan, que se quiere marchar, era difícil, otra vez complicado, otra vez haciéndole un 2-1 a Juan Vacas. Fíjate, cuando tiene metros por delante, es un futbolista imparable, conduce muy rápido el balón, busca arriba al portero esperando que se venza y está muy bien de reflejos, creo que es Dani, ¿no? Entregando, perfecto, ahora el cambio de ritmo de Adrián, Adrián por dentro para Jiménez, Jiménez para Adrián, pone el centro, buena bola, Vacas, Asier se le marcha el gol, se le marca primero a Juan Mutar, en segunda instancia yo creo que Asier no se esperaba que no rematase Juan Vacas. Si a Vacas no mide... Que ganó en la última jornada al Real Madrid. Eso sí, en casa, fuera de casa, no está teniendo tan buenos números. Ahí está Juan Vacas, el recorte arriba, fuera. Se le marcha esa jugada al bueno de Juan Vacas. Muy parado totalmente, fíjate cómo se frena. Parece que va a seguir avanzando. Con el tacón de él mismo se genera esa ventaja. Delantero completísimo. Ahí está la jugada de Izan Lucas. Izan Lucas que ve a Juan Vacas. Ahí está la coma y el gol. Fíjate. Ahí está la coma y el gol. No se puede parar quieto. No puede parar de marcar. El gol 17 de la temporada para Juan. Ajustó el disparo y para adentro el gol del goleador del Pichichi de la categoría. Minuto 20 de la segunda parte. Juan, de apellido Vacas. Hasta en dos veces intenta Aarón, el número 22 del Atlético madrileño, sacar el balón. Comete dos errores. La primera se libra de milagro, da el balón. Un mérito en sí mismo, tomar buenas decisiones. Ejecuta perfecto. Se abre el pase de Izan para sacarse el espacio para el disparo. Dejar muy poquitos puntos por el camino. Hay que aprovechar. Ojo, el balón para Asier, para firmar el hat-trick. Asier la pica. Bien. Perfecto, Dani, evitando el tercero, el sexto para el Real Madrid. Otro remate al centro. No me queda esa espera. Eso hay que estar mejorando siempre. El equipo ha pasado por encima de un rival que para mí es inferior a él y hay que ganarle del infantil. Estupenda mañana de fútbol, eso es en Real Madrid Televisión, que dice adiós. Final del partido, victoria del Real Madrid. Ciudad Real Madrid, hasta la próxima.